de lo más impresionante. No sé cómo se llama, ecléctico, kitsch, no sé cómo se llama, pero es loco. Se llama Bandido y me dicen que es solo para bandidos, como nosotros. Miren esto, y además, solo se sirve pisco. Carlitos. Johnny. ¿Cómo estás? Bienvenido primero a Moquegua. Vamos a empezar primero con la leche monja. ¿Vas a empezar? ¿Vas a echarle yogur de vainilla francesa? Mojaré de goma, más o menos unas 2 onzas. Pisco nea criolla, pisco típico de la zona de Moquegua. Tenemos un poquito de leche evaporada para soltarlo un poco. De ahí, la leche monja. Terminamos con un dash de calúa o licor de café, ¿no? Algarrobina. ¿Y cómo se llama tu trago? El baúl de la monja. Carlitos, buenazo. ¿Qué otro cóctel me vas a hacer? Tenemos acá un macero de pomarosa. Es una fruta típica de Moquegua, tiene bastante aroma. ¿Qué hace un perfume? Vamos a empezar primero echando la azúcar granulada. Vamos a hacer como un mojito, pero en vez de la hierbabuena, vamos a echar netamente las hojas de mandarina. Echamos una buena cantidad, más o menos unas 2 cucharadas. Ponemos la hojas de mandarina. No, verdaderamente fuerte, bien real. ¿Y eso? Y este es el... Flores impresionante. Doble colado. Doble colado significa tratar de que no pase ningún tipo de sólidos en la bebida. Completarlo con agua, con gas. Vamos a ser implacables en nuestro juzgamiento. Original, rico, suave, un trago de verano, refrescante. ¿Hay algo más o me voy? No, vamos a terminar. Ah, no te creo, yo ya me iba. Vamos a hacer un cóctel con la bandera de Moquegua. Tenemos un poquito de jarabe granadina. Ajá. Vamos a combinar jugo de toronja con licor de menta para darle el color verde que necesitamos para empezar a construir la bandera de Moquegua, ¿no? Y aparte, mezclamos otro aromático, un Italia, 2 onzas de Blue Curacao. Cachete. Carlitos, me has impresionado. Pero le voy a dar yo gran puntaje por lo original, por lo distinto a este acá. Los 3 me han gustado, pero este me parece muy, muy, muy original, distinto, bien bacán. Nos demoramos 3 años en venir, pero nos quedamos 3 semanas. Gracias, María Elena. Y salud con pisco. Salud, Moquegua.
Las Rutas del Pisco con Johnny Schuller llega gracias al auspicio de Instituto del Vino y del Pisco de la Universidad de San Martín de Porre. Wong, colaboremos todos para salvar al planeta. Santiago Queirolo, Pisco la Botija de Tabernero. Gran Pisco Finca Rotondo, Pisco Pancho Fierro, elaborado por Ecopelo, tradición y calidad desde 1921. Pisco Sol de Ica, de Bodegas Vista Alegre, disfrútalo como quieras. Pisco Cascajal, más que un pisco, un estilo.